Why are you gay? Lo de Fran Cuesta es porque llevamos un... Bueno, noticias en Tailandia, ¿eh? Daniel Sancho condenado a cadena perpetua. Ni tan mal, ¿no? Porque se estaba planteando la historia, o era entre cadena perpetua o pena de... Bueno, ya nos harán un programa, Fran Cuesta, donde nos lo explicará un poco la historia. A ver, Fran Cuesta llevaba unas semanas en el conflicto este con Yuji, que el santuario para arriba, salvar el santuario para abajo, le quería quitar el santuario, luego dijeron que ya había vendido unas partes. Quiero decir, aquí ha habido muchas versiones. Aquí ha habido muchas versiones. Y a mí hubo un montón de gente que me estuvo diciendo de todo, porque yo había dicho, si estáis intentando negociar con esta señora, ¿no? No parece lo más inteligente el ponerte a machacar con esto otro, hacer entrevistas a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas, es que ya ella ya lo había vendido, ya no había nada que hacer, ya no sé qué, ya no sé cuándo. Bueno, pues resulta que al final no lo había vendido. Parece ser. Ya no lo había vendido. Entonces ahora, pues, ya no se ve, ya sí lo va a recuperar. Lo cual es algo bueno y positivo, porque no tendrá que convertir el socarral que nos enseñó en fotografía en un nuevo santuario. Acabo de leer en La Razón que a Daniel Sancho le vamos a dar una paguita por cumplir condena en el extranjero. Pásame esa noticia. Punto número uno. Punto número dos. Fran Cuesta, ¿dónde estás? Te quiero. Hazme el amor. Bien, vamos a ver esto. Dicen, última hora, buenas noticias. Sobre el santuario de Fran Cuesta. Fran Cuesta anunció en su directo que hubo un acercamiento entre él y Yuji recientemente y se aceptó transferir las tierras del santuario a su hijo Zorro por 160.000 euros. Y también le está pidiendo una pensión, aunque esto no lo explica Fran claramente. Frank también dice que luego de firmar no quiere tener más contacto con ella, aunque sí va a decirle a sus hijos que cuando ellos estén listos se acerquen a su madre. Vamos a verlo. Let's go. Un giro bastante raro, vale, no sé por qué ha sido producido, o me lo puedo imaginar, pero hubo un acercamiento ayer por la mañana con Yuji, en el cual estuvimos hablando, ella y yo, hemos estado hablando solos, y en el cual acepta que le dé una cantidad de dinero que es menos de 7 millones y medio, obviamente, y que pone las tierras a nombre de Zorro, ¿no? Yo le he dicho que me llega el dinero de Kik esta semana y todo lo que pueda recoger. Hay una persona también que ha donado un dinero que también llegaría esta semana. Entonces yo creo que con el dinero de Kik y el otro dinero que está llegando, creo que llegamos para dárselo. Y le he dicho que en cuanto tenga el dinero, nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó, ¿vale? No es un pacto ni amigable ni no amigable. Es un pacto porque... vamos a ver cómo lo explico para que se entienda y no quede la cosa rara. Ella tiene metida en la cabeza que yo le tengo que pagar una pensión, ¿vale? Una pensión por el divorcio, vamos a decir, de por vida o no de por vida. Eso para mí es una absurdez, ¿vale? Pero al final del día es lo que... Hombre, es una absurdez que flipas. Teniendo en cuenta que la otra se va a casar con otra, ¿sabes? La otra se va a casar con otra pava pavo y... ¿No? O sea, básicamente, la otra se va a casar con una pava pava, con otra persona, y tú le tienes que seguir pasando una pensión a santo de qué. ¿A santo de qué? Quieres el dinero, no le interesa para nada el santuario. Si lo había vendido, pero resulta que legalmente no podía hacerlo. Al hablar con el abogado de ella, le habló de no sé qué de la ley de Tailandia y a raíz de ahí rebajó la cifra y decide firmar. Sale en el vídeo. Vale, vale, vale. Pero no lo has vendido, entonces. O sea, cuando tú vendes algo, lo vendes. No, o sea, entendemos esto. A lo mejor en Tailandia no es así, ¿eh? A lo mejor en Tailandia vendes algo y luego no lo has vendido, ¿sabes? Pero en el mundo normal, yo vendo algo y luego... Ya no lo puedo ni revender ni devender. Hombre, a lo mejor me lo devuelven. Me dicen, no lo quiero. Vendió una parte, pero no la ha vendido al final. Lo puso en venta. El santuario. Una de las cosas que yo creo es que se ha dado cuenta de que es muy difícil vender este terreno ahora mismo tal y como está. Hay partes que se pueden vender y que de hecho hay partes por ahí. Eso ya lo explicaré más adelante. Ah, vale, eso es lo que va a explicar de que lo ha vendido, pero no lo ha vendido.
Pero lo que es el mogollón del santuario, ¿vale? Sería muy difícil venderlo por la orografía que tiene. Eso por ahí. La segunda parte es que creo que un dinero que estaban esperando se ha caído. ¿Ok? Creo que se ha caído. Y en consecuencia, pues ayer hablando con ella, llegamos al acuerdo de que en cuanto tenga... Tío, yo escuchando a Frank, me da la sensación de que ni él se ha enterado muy bien de qué coño está haciendo la otra. O sea, al menos los vibes que me llegan es de... Yo creo que Yuji, yo entiendo que Yuji, yo espero que Yuji... Ese es el vibe que me da. ¿Sabes? De... Bueno, lo ha vendido, no lo ha vendido, se lo ha metido por el culo, ¿qué cojones ha hecho con el santuario? Venga, el dinero, nos vamos a la oficina del... De lo que se llama el land office aquí, la oficina de tierras, vamos a decir. Se hace el cambio y le doy el dinero y se acabó. Y ahí lo que hacemos es... un pacto de tú por tu lado, yo por mi lado y no quiero saber más de ti. Obviamente, como dije, yo a mis hijos les diré que hagan un acercamiento con su madre cuando ellos lo consideren o cuando lo crean oportuno, pero yo a partir del momento en que la tierra esté a nombre de Zorro, no quiero tener absolutamente ningún tipo de interacción, ¿vale? Claro, y la gente en internet está, pero si ya vendió la sabana, ¿eh? No sé yo. Esto es un truco de no sé quién, y claro, me habéis pasado este vídeo de el mayor duda de la historia de Frank Cuesta y el santuario. Este cabeza se ha escameado 200.000. A ver, conozco a gente que piensa así, ¿eh? Yo no pienso que haya sido una historia que se han sacado de la chistera para escamearle pasta a la gente, ¿vale? No pienso que haya sido así ni de coña, pero hay peña que piensa así y también les entiendo. También les entiendo porque yo por lo menos he estado siguiendo la historia y la forma de ir comunicando, de ir sacando una no sé qué, de ahora meter una entrevista del hijo de no sé quién. Ahora esto otro. Yo entiendo que pueda haber gente que vea eso y sin conocer a lo mejor a Frank Cuesta o a tal, diga... Este tío se está choteando del personal. Puedo llegar a entenderlo. El millón acusa a Frank Cuesta de haber estafado al recaudar dinero para salvar el santuario. Te juntas con Dallas, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te lo digo en serio, no sé por qué, ¿vale? Quizá me equivoco, ¿vale? Doy un voto de confianza porque hablo desde la ignorancia. Dice... Me encanta el millón, tío. Pero no sé por qué me da un feeling de que nos está pegando una pedazo... A mí no, porque no, pero me da la sensación de que está pegando una pedazo de escameada a todo el mundo, Frank Cuesta. Lo digo en serio. Me da la sensación de que ha escameado 100.000 euros o 200.000 euros y le suda la polla y quizá no pasa nada. ¿Sabes? Yo qué sé, en plan, feeling que me da. Probablemente es mentira, ¿no? Quizá es simplemente por la gente con la que se junta, ¿no? Yo creo que es por la gente que se junta. En plan, cuando te juntas con scammers y te juntas con mentirosos y te juntas con gente que roba, es difícil no pensar de estás haciendo lo mismo. ¿Sabes? Solo por eso, creo yo. Lo pienso. De verdad, yo cada vez que lo veo, pienso... Este cabrón se ha escameado 200.000 euros. En plan... Obviamente no puedo decir nada al 100% seguro. En plan, lo más probable es que sea legit y tal. Pero es imposible no tener aquí algo al 100% seguro. En plan, lo más probable es que sea legit. El traductor automático entiende lo más probable es que sea LGTB, bro. Y tal, pero es imposible no tener aquí algo que me dice, este hijo de puta ha engañado a todo el mundo. Ya, no sé por qué, tío, es el feeling que me da. Yo creo que simplemente por la relación con Dallas, no es lo que tiene cuando has estafado millones de euros a tus viewers, pues es lo que hay, ¿sabes? Cuando te juntas, ¿cómo se dice la expresión? Dime con quién te juntas y te diré quién eres, o algo parecido, ¿no? Sí, algo parecido, es de tampoco se saben los dichos. Sergio, deberías jugar el mono, te iba a impresionar gratamente. Es el Wukong, ¿no? Voy por el capítulo 1. No tengo tiempo para jugar mucho últimamente. Pues... Es inevitable que mi cerebro funcione así. A ver, no parece que mienta, ¿sabes? No parece que mienta. Pero me es imposible no... A mí me parecería muy chungo, ¿sabes? Muy chungo. Por lo que conozco a Frank Cuesta, ¿sabes? No porque yo ponga la mano en el fuego porque alguien no haría eso. Vamos, alguien es capaz de hacer eso y más. Por sacarse 100.000 y 200.000 pavos. Por menos han matado. Pero la verdad, veo a Frank Cuesta montándose esta película, ¿sabes? Simplemente para sacarse 100 o 200 mil pavos cuando el propio Frank Cuesta, tío, vive... Pero si vive en un colchón, o sea, tú ves el rollito que lleva en el santuario y es lo puto contrario a necesito 100 o 200 mil euros para estar completo con uno mismo, tío.
vive en resacón en Tailandia, tío. ¿Tú crees que Dallas no le ha...? Sí, es que yo creo que Dallas le debe de haber ofrecido meterse en 50.000 trillones de proyectos cripto. O sea, ¿recordáis cuando Dallas estuvo todo un directo con Pablo Franco y con Cristina Seguí ahí? Bueno, yo lo que creo es que Franco está... Con los contactos que yo tengo, podríamos hacer grandes cosas en el mundo cripto. Estoy con muy buenos contactos que he hecho gracias al proyecto cripto mío, que salió bien y salió mal al mismo tiempo. La parte buena que le saco a eso es que he hecho muy buenos contactos dentro del sector. Entonces, yo sé que él podría hacer mínimo, como mínimo, aceptar donaciones cripto, como mínimo. He visto, no solo yo conozco a gente que le quiere poner y le quiere donar tal cual 5.000 pavos, 10.000 pavos, así del tirón, porque sí, sino que también he visto gente en sus comentarios diciendo acepta donaciones cripto, porque hay gente con mucho dinero que tiene cripto y que no sabe siquiera qué hacer con esa cantidad de dinero y que este tema le ha tocado, y a mí también me ha tocado, la verdad, y quiere dar mucho dinero. Estuvo un puto directo entero taladrando con el cripto por aquí, con el cripto para allá. Es decir, si lo que quisiese Frank Cuesta fuese dinero a toda costa, yo creo que... no sé, me parece demasiado película que emocionó a Spielberg, ¿vale? Y encima metiendo a sus hijos de por medio, y metiendo a la otra que está dando entrevistas y demás. Me parece todo extremadamente complejo y peliculero como para que... sea una estafa fría y premeditada por parte de Frank Cuesta. Vamos, que ni de coña, ¿sabes? Pero ni en broma. Pero yo soy idiota, también te digo, ¿eh? Si en la tele te le han ofrecido 10 veces más y no ha querido. Claro, tío, es que realmente Frank Cuesta a lo largo de los años, si algo yo he visto de él, es que no es una persona que se mueva por cuestiones económicas. ¿Sabes? Tú no haces lo que ha hecho Frank Cuesta a lo largo de los últimos años porque te quieras forrar. Y Frank Cuesta estaba en una posición en la que se podía haber forrado. Y forrado es forrado. Entonces, es un poco raro, ¿no? Un poco raro que de repente decida, pues ahora me quiero forrar y para ello voy a engañar a toda la peña que me sigue, a toda la peña que me apoya, y voy a inventarme que... Nada, tío. Ni de coña. Es cierto... que dice, claro, ¿no? Tus relaciones con Dallas y demás, claro, en el momento que aparece Dallas en la ecuación y aparece por ahí de, sí, pues tengo varios proyectos cripto que a lo mejor le podrían interesar al bueno de Frank. Dice, Frank Cuesta no acepta patrocinadores ni publicidad de ninguna marca, que es la historia que te digo, tío. Vuelvo a reiterar que aquí ha jugado lo que se dice usucapión. Adquisición de un bien por el uso continuado. En España regulado por el Código Civil o alguna cosa parecida que le ha tenido que decir el abogado. Está de gref ahora con él también. ¿Lo ha engañado a él también? Bueno, a ver. Que esté de gref con él es la mínima garantía de que sea más o menos cierto la legitimidad que tenga todo lo que ha pasado. Dice Sergio, se lo gastó todo en Pambi y necesitaba dinero para comprar las hamburguesas de la nueva estafa piramidal de Dallas. Podía ser. Ha sido dallaseado. Dice, no se me explica dónde está la estafa. Yo ya he dicho yo misma en la entrevista del Mundo que las tierras no estaban al nombre de sus hijos. ¿Qué ha pedido el alquiler? ¿Los hijos confirman? Sí, a ver, que ha tenido... O sea, básicamente si dice esto es que ha sido una estafa elaboradísima por parte de todo el mundo. ¿Sabes? Yuji, los hijos... Ni de coña, tío. Es que ni de coña. Es que... O sea, cosas más raras he visto, pero... yo si ahora mismo tuviese que apostarme un huevo y no lo perdería. Pero también te digo, no es la primera persona a la que escucho decir algo así. No es la primera persona a la... E incluso, claro, como saben que yo comento estas cosas y tal... Yo recibo llamadas de peña diciéndome, oye tío, esto no me huele bien, tal, intenta, no. Y el rollo de... ni de coña, tío. O sea, yo entiendo que haya gente que lo vea desde fuera y diga, uff, dinero, de repente, una situación concreta, tal, drama, me huele raro. Pero ni de coña, tío. Vergoña es la nueva Steve Jobs. Eso sería nivel Moriarty. Es que te lo digo, tío. Que es que no, es que es imposible, tío. Es imposible. Imposible.
mi lectura humana de jugador de póker me dice que es imposible. ¿Con qué intención cree entonces usted que lo hace el juez? Pues no lo sé, porque no me voy a poner a adivinar, ¿no? Aquí se están diciendo... Javier Álvarez es un catedrático de Derecho Penal muy PSOE State of Mind. Ya lo he visto en otras ocasiones y es de la banda del PSOE. Muchas cosas y buena parte de ellas, pues, desacertadas, creo yo. Entonces, pues no sé con qué intención lo hará. Lo que yo sí que sé es que un acto como ese, sin contenido material... En el que aparece el presidente del gobierno cara a cara con el juez, no tiene sentido, igual que no tiene sentido pues muchas otras cosas que están sucediendo, como los ataques que se hacen a Begoña Gómez porque la mujer esta pues no es licenciada. Bueno, sí, bueno, no es licenciada. Oiga, por cierto, ya sabía yo, el principal asesor del PSOE para reformar el sí es sí califica de teatro el consentimiento. Ok. PSOE State of Mind. Usted sabrá que Steve Jobs, que no era el último idiota de Begoña Gómez, las cosas que están sucediendo, como los ataques que se hacen a Begoña Gómez porque la mujer esta pues no es licenciada. Bueno, sí, bueno, no es licenciada. Oiga, por cierto... Usted sabrá que Steve Jobs, que no era el último idiota de la Tierra, precisamente el de Apple, pues este no era licenciado, estudió unos mesecillos en una universidad de pueblo. O que Mark Zuckerberg, el de Facebook, este tampoco era licenciado. Y ¿el de Facebook? ¿Steve Jobs? El de Apple, pues este no era licenciado, estudió unos mesecillos en una universidad de pueblo. O que Mark Zuckerberg, el de Facebook, este tampoco era licenciado. ¿En serio me está comparando a Begoña Gómez con Mark Zuckerberg y Steve Jobs? ¿En serio? O sea, ¿esa es su defensa de Begoña Gómez? Es que Steve Jobs o Mark Zuckerberg, ¿vale?, que crearon un putísimo imperio de la nada, me estás diciendo que igual que ellos no son licenciados, y mira lo que hicieron, Begoña Gómez, claro que... ¿Por qué iba a tener que ser licenciada para dar... ¿no? Para dar un máster en la universidad? Gente sin licencia ha hecho grandes cosas. A ver, no estudió en Stanford, pero más allá de esto, primero... yo no sé, probablemente no terminó... No acabó la licenciatura Mark Zuckerberg porque ya se estaba forrando, porque estaba en una universidad, creo que estaba en Harvard, ¿no? ¿No estudió en Harvard, Mark Zuckerberg? ¿O estaba estudiando en Harvard cuando de repente lo megapetó? Harvard y Stanford, unis de pueblo. Sí, tiene que... Son literalmente las Ivy League de Estados Unidos y las universidades probablemente de las más exclusivas que hay, pero bueno, que ya saben. Y está comparando los casos de estos señores con los de una pava a la que se está investigando por tráfico de influencias porque le han puesto un puto máster. Porque es la Steve Jobs española, entiendo yo, ¿no? No es porque sea la mujer del presidente. Mira, tienen una cara dura esta gente ya. O sea, tienen una cara dura. Facebook, este tampoco era licenciado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, aquí se está metiendo todo en sí, la... Sí, sí, se está metiendo todo. ...caldera, y se trata de sacar... Yo no sé qué, pero esto huele mal. Cara de Adamantio. Huele mal en Dinamarca. Huele mal en Dinamarca, ¿no? Hostia, ¿eh? Hostia. Los asesores del PSOE para que les escriban leyes. El mérito lo tiene Wozniak, no Steve Jobs. Pues Wozniak, pero Steve Jobs le puso el arte, ¿no? Le puso la última firma. Grande Harvard, tío. Citar a Shakespeare mal tendría que estar penado. Pues no, ni siquiera poder leer Shakespeare debería ser literalmente para que te tirasen por una ventana. Yo lo dejo ahí. Why are you gay?